Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sergio Vázquez y el día de hoy les voy a presentar Playa Sirena o Playa Sirenita o Playa La Sirena, así la nombran esta playa que está cerca de Cabo Pulmo. De hecho, vean qué bonito, es una playa sola, completamente sola. Para llegar a este lugar tienes que caminar de Playa Arbolitos hasta aquí, Playa La Sirenita. Son aproximadamente 10 kilómetros de senderismo, le dicen, porque tienes que caminar por lo que es toda la orilla de la playa, pero así en lo alto, está alto, tienes que ir con mucho cuidado. Entonces vean nada más la cantidad de rocas que hay por aquí. Está curiosa esta playa, yo la verdad nunca había visto esta playa. Me vine caminando, inspeccionando, me levanté temprano y pues vean lo que me encontré. De hecho hay unas piedras ahí como acomodadas. Se ve que sí visita gente, viene a hacer senderismo hacia este lado y acomodan sus piedritas. Pero miren, aquí vamos llegando a esta playita que está. Este es el Mar de Cortés. Estamos cerca de Cabo Pulmo. Vean nada más qué hermosura de lugar. Este lugar es pura piedra, pura rocas. Como ven, vean, vamos a apreciar qué hermosura de lugar. Este lugar está muy bonito, se ve que está virgen esta playa aquí en Baja California Sur. Yo pienso que es una de las playas secretas, bueno, no tan secretas porque pues ya traté de informarme en internet y sí, ya hay bastante gente que conoce este lugar, ya vemos muchos exploradores. Entonces yo la verdad yo no la conocía, de casualidad me la encontré ahorita que vine a caminar. De hecho, pues decidimos venir aquí a... Miren nada más qué chulada. Esta playa al parecer la nombran así porque hay una piedra que simula una sirena. La verdad, como les digo, yo es primera vez que vengo y no sé cuál es la piedra, no la vi. Entonces, pues están invitados ahora que pase. Este video lo grabé el año pasado. Si me ven ahí me veo más gordito. El año pasado estuve grabando aquí con la familia. De hecho venimos a acampar a lo que es Playa Arbolito. También ahí tengo un video muy popular de la Playa Arbolitos. Y pues es otra de los atractivos más que tienes aquí en Baja California Sur. Esto sí que es Baja California Sur desconocido. Porque por lo regular todo el mundo va a las playas más comunes. De hecho ahorita que estamos en... Hoy es 17 de abril, de hecho ahorita estamos en plena contingencia. Y yo pues les estoy presentando este video porque he estado subiendo otro tipo de videos y pues ya me están pidiendo playas. Pero pues en realidad no podemos ir ahorita, se las debo. Pero miren, me encontré este video que no lo había subido. De hecho tenía perdida la carpeta este video. Y ahorita sondeando me la encontré y vean nada más. Para que lo agenden ahora, miren qué chulada de playa, amigos. Y luego el agua transparente, eso sí, pura roca. Aquí está bien como para venirse en kayak desde ahí, desde Cabo Pulmo, de la playa Arbolitos, por toda la orilla. Y pues vamos de regreso. Miren, aquí ya les voy a mostrar lo que es el sendero. De hecho, como les decía, para que vayan planeando ya cuando pase todo esto,
Se echen una vueltecita por esta playa, está muy bonita. Tienen que llegar a, ya saben, a Playa Arbolitos. Vieran nada más la chula de playa. Vean, vean, vean. Es un paraíso esto. Un paraíso, ahora sí que escondido. Entonces, pues yo aquí se los presento para cuando vengan a visitar esta playa. Este video, como les digo, lo grabé yo hace ya un año. Ya estas playas son ahorita más populares, ya se hicieron muy populares. Playa Arbolito siempre está, al parecer siempre está llena. Y pues hay que disfrutarlas, hay que conservarlas así como están. Miren, no hay ni un papelito ni nada tirado. Y pues aquí vengo yo caminando por el sendero. Como ven, miren, qué bonito se ve todo el mar de Cortés. Y pues aquí vamos a regresar a donde estamos acampando. Vamos a seguir caminando. Aproximadamente estos son, al parecer son 10 kilómetros los que tienes que caminar. Y pues sí, miren, con mucho cuidado porque aquí con la cámara no se alcanza a apreciar muy bien, pero está alto por donde vengo caminando. Si te caes y pues estás solo hasta que te vaya a buscar alguien. Por eso nunca vayan solos. Yo me la aventé solo porque soy bien intrépido. Pero bueno, entonces miren, qué chulada. Ya salió el sol, ya me quité yo la camisa y ando de chanot. Vamos a correr tantito, porque hay que apurarnos. No va a estar en pendiente ahí la familia. Pues vean, este es otro hermoso lugar que les presenté. Miren nada más qué chulada. Ni termino de hablar cuando veo las imágenes y está bien bonito. Como les digo. Entonces, pues bueno, vamos a subir este video y por favor compártanlo, suscríbanse a mi canal en YouTube y en Facebook para seguir creciendo. Todos estos videos que yo subo, pues no tengo patrocinio ni nada de nadie, son prácticamente de mi bolsillo hasta ahorita. Ahora que pase toda la contingencia, pues ya vamos a ver quién nos patrocina o algo, porque la verdad sí salen caros. Mire, ya estamos aquí, esta es Playa Arbolitos. Como ven, aquí hay gente que acampamos, porque ahorita han de ser como las 10 de la mañana, más o menos. Entonces, pues dormimos aquí, muy incómodo porque no traíamos lo necesario. Pues sí traíamos la casa de campaña, pero pues no trajimos cojincitos ni nada. Y sobre la arena sí te cala. O sea que es un consejo que les doy. Si vienen a acampar, tráiganse un cojincito o algo, ¿eh? Y la noche hizo bastante frío. Pero como ya vieron al empiezo del video, un amanecer bien, bien bonito. Pues esto que les estoy presentando ya, esta es Playa Arbolitos. Aquí esta es la famosísima Playa Arbolitos, aquí en Baja California Sur. Para cuando se echen una vuelta para acá, para Los Cabos, La Paz, Todos Santos, y vengan a conocer, este es un hermoso lugar que deben de conocer. Aquí ahí cobran la entrada. Ahorita ya no sé la verdad cuánto están cobrando. Ya hace más de un año que no voy. Entonces, pero pues aquí tienen. Hay baños, agua, regadera. Venden comida también. Te rentan los snorkel, kayak, todo para que te la pases bien. Mira, aquí mis hijas están. Bueno, mi hija y mi hijo y una sobrina aquí que venimos. Se están divirtiendo. Es una experiencia muy bonita acampar en la playa. Y más en estos lugares que están bien tranquilos. Bueno amigos, pues los voy a dejar con este hermoso amanecer y me despido de ustedes. Espero les haya gustado este video. Ahorita que vamos a seguir subiendo de este tipo de material, de videos que tengo por ahí, que se me ha pasado subirlos. Y lo voy a dejar con este hermoso amanecer. Ahí las nubes avanzando así bien bajito. Casi levantan la mano y así las tocas. Así, ay, quiero un poquito de nieve. Bueno amigos, me despido de ustedes. Yo soy Sergio Vázquez. No se pierdan mis videos y suscríbanse. Nos vemos. Bye, gone.